que tocamos el tema del Hombre Araña, también tuvo un muy buen momento en el Play 1. Creo que nos dio dos de los mejores juegos de aquella vieja consola de 32 bits. Sí. Que fue una serie bastante exitosa con tus gameplays que le fue... La recibieron bien, ¿no? Sí, bueno, está todavía en el canal de Fede Lobo. Tengo dos canales, uno es el principal. Ahí narro historias y cosas así. Y el Fede Games, que ahí nos dedicamos más a jugar. Pero antes tenía todo en un cambalache dentro de Fede Lobo. Y ahí fue donde subí la primera parte del gameplay de Spider-Man. Y sí, o sea, yo no me acordaba de muchas cosas hasta que lo volví a acabar completo. Sobre todo la persecución con Venom. Los diálogos que tenía Spider-Man con Venom eran muy buenos. Y ahora que sí les entiendo. Sí, pues. Y ya viene de regreso, lo cual no sé si me emociona o me da miedo, porque hubo ahí un par de juegos que no fueron malos, pero tampoco fueron tan buenos. El de Play 4. Web of Shadows, ajá, el que anunciaron ahorita para Play 4. Creo que el último de Spider-Man que me gustó fue el Shattered Dimensions. Sí, estaba muy bueno. O sea, yo lo jugué hasta la mitad, pero sí, la historia que tenía era muy buena y sobre todo el gameplay. Y creo que era un gran fan service, porque era de, ¿qué Spider-Man te gusta? ¿Te gusta el clásico? Tómalo. ¿Te gusta el del futuro? Aquí está. ¿Te gusta el acá de los 20s, 30s de este género noir? Aquí está. ¿Quieres el nuevo, el más chavito, el Ultimate? Tómalo, aquí está. Y están chidos, o sea, todos ellos tienen cada uno su historia y está muy bueno. Muy bueno. Por ahí dices que también Web of Shadows también estuvo muy bueno. ¿Tú lo alcanzaste a jugar? No, sí. No, ya no me tocó. También había uno que era como una invasión. Hubo una secuela también de Shattered Dimensions que fue con el nada más con Spider-Man 2099, que era el Edge of Time. Sí, ese sí, también. Ese sí lo jugué, pero... Pero está no, mejor. No me llenó. Sí, no, perdió feeling. Y para los americanos tal vez lo disfrutaron más, porque la peculiaridad que tuvo Shattered Dimensions es que eran las voces de varios Spider-Man de las diferentes caricaturas. Pero aquí pues, no conocimos a ellos porque los oíamos con doblaje latinoamericano, que claro. Spider-Man era Armando Coria Jr. Pero aún así son de esos pequeños easter eggs que dices, oye, qué divertido que recuerden al Spider-Man de la serie de los 90 y lo inviten a hacer un videojuego. Sí, está bueno. Todos esos detalles que están metiéndole, bueno, el último que nosotros tuvimos es el de los Caballeros del Zodiaco. Que ya se nos fue uno, pero ese, detallitos como ese, nosotros lo valoramos un buen, nos lleva a los 90s. Sí, ahorita la noticia triste es que Bandai no va a doblar Xenoverse 2 por alguna extraña razón. Todos pensábamos que sí, si ya doblaron Caballeros, si ya doblaron sí, claro. Naruto, era el siguiente paso lógico. Y quieras o no, eso al final de cuentas hace vender un buen, o sea, el tema de los Caballeros del Zodiaco no era el juego, no era el gameplay, el tema de los Caballeros era... Vamos a escuchar las voces reales, ¿no? Sí, sobre todo creo que más para nosotros ese juego ya quedó como una pieza de historia, porque es de la posible... No me acuerdo si sí fue la última actuación o todavía por ahí... Sí, las últimas. Chuchito Barrero alcanzó a hacer algo más, pero bueno. Queda como esta pieza de historia donde es la última vez que vas a oír a Seiya con su voz. Sí. Y ya se escuchaba diferente. Sí, no, bueno, ya de la enfermedad y los años, pero aún así... Sí. Donde quiera que esté le mandamos un afectuoso saludo. Ustedes son libres de creer si hay cielo o no hay cielo, pero donde esté el señor Jesús Barrero, pues un gran abrazo. Y a los que dejó acá, pues también le mandamos un abrazo a su sobrino Pepe Vilchis el Andrómeda, entonces que también ya pues le cambio la voz, ¿no? Sí, ya no puede ser la misma voz, ya no sabe, ya. Grabó Andrómeda cuando tenía 13 años, ahorita tiene 40 y ya es de hola, ¿qué tal? Cadena de Andrómeda. Sí, muy macho. Ya no cuadra, pero esa ahora sí, es muy, muy, muy nostálgico. Me hubiera gustado que le metieran más producción como el de Naruto, que para mí, yo no veía Naruto hasta que jugué el Ninja Storm 3. El 3. Porque tiene una presentación espectacular. Sí, claro, con el zorro, ¿no? De las... Sí, ¿no? Empieza con estas peleas gigantes, el cel shading, el cómo te pasan técnicamente capítulos de la serie, pero renderizados con el engine del juego. Creo que la producción que tienen los juegos de Naruto es lo máximo que se ha hecho para un juego de anime. Y es en una época donde yo creía que el cel shading ya estaba totalmente olvidado, que ya había sido historia con Play 2 y toda esta generación,
y de repente vienen juegos como Naruto, si te quedas de, estoy viendo la serie, estoy viendo un capítulo. Sí, ¿no? Y sin el relleno que trae la serie, lo cual está más padre. Sí, ¿no? Ya ahorita se tardaron 50,000 años. Sigue sin acabar. Pero si quieren conocer el final de Naruto, pues échense el Ultimate Ninja Storm 4, que sí. Ahí se acaba. Ahí se acaba y ahí me enteré de qué pasaba. Exactamente. Con escenas censuradas, pero bien. ¿Qué pasa? Está bien, está agradable y tiene buen gameplay, o sea, muy sencillo para un juego de pelea, pero... Sí, pero sí... Es fanservice. Se lleva hasta el final, pues. Sí, y lo que quieres es ver las técnicas, ver todas estas espectacularidades de los jutsus. Sí, tiene muchísimo quick time event, pero está muy decente, o sea, sí te emocionas, pues. Aunque sea algo viejo, totalmente viejo, ya de dos generaciones atrás, pero sí te emociona de, ¡ah, fui yo el que hizo eso! Exactamente. No es una cinemática. No. Y bueno, ya cubrimos videojuegos, ya cubrimos cómics, y ahora viene el tema central, porque todo esto te llevó, o bueno, no te llevó, pero es una parte primordial de lo que eres ahora como profesional. Y mucho se dice que YouTube lo hace cualquiera, porque como es técnicamente sencillo, pones una cámara, abres una cuenta de YouTube y vamos, ¿no? Ya no tienes que hacer mucho como para ganar fama, pero no es el caso el 100%. Y yo creo que el trabajo que ustedes hacen es un trabajo muy, muy pesado, porque no hay forma de que puedan engañar a nadie, o sea, estás jugando. No hay forma de decir, no, es que él no conoce el juego, no, se lo pasó un amigo, te estamos viendo jugar. ¿Cómo fue que de repente empieza esta idea de entrar a YouTube? Porque aparte eres parte de esa cacofonía. Además de tus, de los canales personales, Fede Lobo y Fede Games, eres parte del Whatever Crew. Sí, es muy cierto esto que dices de que cualquiera puede hacer contenido en YouTube y actualmente sigue siendo lo mismo, ¿no? Y en esas épocas más, porque todos, no había tanta calidad como ahora, ¿no? Antes era, pues me grabo con mi handy y ya sí lo subo, sí lo edito y bla, bla, bla. Pero antes era mucho más sencillo. Yo empecé con mis amigos, empezamos a hacer prácticas de la escuela, porque en la escuela no me enseñaba nada de práctica. Y empezamos a subir contenido. Gabriel principalmente nos invitaba a todos los demás. Ya cuando esto se hizo un trabajo, cuando alguien llegó y dijo, oye, tu contenido es bueno, yo te presto los fierros y tú el contenido, pues ahí ya empezamos a verlo un poquito más formal, ¿no? Esta onda de verlo como un trabajo, yo no lo vi como un trabajo hasta hace 2 años, yo creo. Era más como hobby. Yo decía, pues sí me voy a dedicar un rato a esto, pero después hay que buscar algo, ¿no? Yo siempre me imaginé como trabajando en una oficina, haciendo contenido. Y sobre todo algo de videojuegos, porque mi sueño, entrando a Ciencias de la Comunicación, eso fue lo que estudié, fue entrar a ser periodista de videojuegos, ¿no? Entonces yo era fan de todas estas revistas de PlayStation Max, sí, ¿no? Sí, de Nintendo, Club Nintendo. Entonces, así como que yo mi aspiraba a hacer eso, ¿no? Mi sueño de grande, yo dije, yo me voy a dedicar a eso y a eso le voy a tirar. Pero pues se empezaron a dar otras cosas, después surgieron más canales, surgió un canal de fútbol ahí en esa network que teníamos, un canal de cine, y pues bueno, yo me junté con un amigo que es el Güero. Le dije, vamos a hacer un canal de videojuegos porque a él también le gustaba, ¿no? Entonces salió un canal que se llama La Caja Café, o bueno, se llamaba, ahorita ya no está. Ahí hacíamos parodias y empezamos con gameplays porque yo quería hacer algo así como un noticiero. Yo tenía mucho, te digo, esta onda de los medios tradicionales. Y después en YouTube salió Level Up, salió Atomics y todas estas que ya conocemos, ¿no? Entonces yo quería hacer algo así, yo aspiraba a hacer algo como eso. Pero salió esta onda de los gameplays y dije, pues, ¿por qué no? Vamos a tratar, ¿no? Que es un fenómeno mundial y los canales más vistos de todo YouTube son canales de gameplay. Sí, claro. Evidentemente el número uno pues es PewDiePie, que tiene más de 40 millones de suscriptores. Yo conocí a PewDiePie cuando empezaba apenas. Entonces, cuando apenas empezaba a escuchar de él en México, me llegó la fórmula y lo veía y sí era chistoso, ¿no? Pero te digo, mi plan no era ser tanto así. Los primeros gameplays no fueron así cortados, los primeros gameplays míos solitos fueron así de vamos a jugar God of War y este es bueno porque salió para tal consola y fue lanzado así como que más informativo, ¿no? Ya más tarde como que me fui soltando más, me fui sintiendo más confianza hasta Exacto. que la gente me empezó a buscar más que nada por las estupideces que digo. Que es, creo, algo que le da un toque bastante cálido en general a todo YouTube, que aprovechando este background, ese trasfondo
de preparación formal de Ciencias de la Comunicación. Es una plataforma increíble, donde ya no estás sometido a... Digo, no que sea mi caso particularmente, bueno, porque ustedes saben a qué me dedico, vaya, ¿no? Pero no, no lo voy a tirar a mi propia empresa. Pero más allá de eso, ya no tienes... Ya no dependes de que un productor diga, me gusta tu proyecto, vamos a hacerlo. Ya no dependes de, y es que eso no vende, entonces mejor, estás bien, pero ¿qué te parece si te cambiamos esto, te cambiamos acá? No, ¿sabes qué? Mejor tú solo escribe el guión y que salga a cuadro una chica, sí, porque claro, las chicas venden, ¿no? Que yo me llegué a encontrar con eso, perdón. Ah, sí, sí, sí. Sí me llegué a encontrar con eso, porque esta persona que les comento sí era de... Yo quería hacer parodias, no, haz gameplays como PewDiePie. Bueno, sí hago, pues, y algunos sí son para complacerlo y algunos fueron porque yo quería, ¿no? Pero sí era esta onda de, no, tienes que estar sentado aquí y este sillón lo vamos a posicionar y estos audífonos como PewDiePie y di chistes y exagera. A mí nunca me gustó esta onda, pero ya cuando por fin nos deshicimos de eso, que fuimos varios los que estábamos dentro de ese como management, nos deshicimos de esas cadenas, pues ya empezó todo el contenido que ahorita conoces, ¿no? Que todas estas ideas las tenía planeadas desde hace años y fue cuando empecé a hacerlas que me empezó a gustar todavía más lo que ya hacía, ¿no? Sí, y definitivamente tuvo que haber retos porque es algo que platicaba con los gordos cuando subieron acá. ¿Cómo empiezas a hacer un gameplay ese? Ajá, ¿cómo saco lo que está en la tele, lo que yo estoy jugando? ¿Cómo diablos lo saco de ahí? Sí, yo los primeros, el primer game, la primera campaña que me eché subida a YouTube fue God of War 3. Y fue así de, pues, ¿qué digo, no? ¿Qué más puedo decir? O sea, la gente ya conoce God of War, ¿qué voy a decir? No, pues es Kratos y tiene las espadas del caos. Y pues, ay, todo eso ya lo conoces, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Pues voy a hacer una tontería aquí. Pero yo estaba muy, muy nervioso. Me daba mucha pena ver el contenido que yo subía por lo mismo, ¿no? Entonces, sí son muchos retos a la hora del gameplay, ya hay otros retos más adelante que yo creo que vamos a platicar ahorita, ¿no? Sí, ¿no? Hay retos de todo tipo, están desde los retos técnicos de, ok, necesito, quiero subir contenido de calidad, entonces vamos a meterle HD, necesito comprar una capturadora HD, necesito, no puedo, cuando empiezas a subir videos ya como forma de vida, necesitas un buen internet para que no se tarden medio día subiendo, claro, que no te detenga la producción, ¿sabes? La creatividad inclusive a veces, porque si vamos a hablar de God of War, como lo decías, ajá, pero ¿qué digo, no? Por ejemplo, la historia de Kratos, casi lo matan los bárbaros, entonces le ruega a Ares que le haga el paro y sin querer mata a su familia y de ahí pues ya se deschaveta todo. Y dices, sí, pero eso es un video de 15 segundos, necesito, sí, claro, que dure 3, 4, 5 minutos. Necesito narrarlo, necesito ponerle chistes. Sí, cuando yo llegué a esta parte, como bien dices, uno de los retos fue quiero meterle calidad. Quiero que esté bien editado, quiero que sea un video con buen contenido, con chistes y que dé algo informativo, ¿no? Que la gente se vaya con algo. Así empecé. Entonces, empecé a escribir y me acuerdo que el primer guión fue así de no está tan chido, lo vuelvo a hacer todo otra vez. Fueron como 6 hojas de Word ahí, todas mal hechas. Y y a la hora de empezar a grabar, sí fue medio nervioso porque yo no hacía vlogs, yo hacía más gameplay y estas cosas. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya cuando te das cuenta que es un trabajo, vaya, y que sí está funcionando, pues le echas más ganas y le vas dando más, ¿no? Pero sí, vi que el primer video funcionó y dije, pues de aquí soy, creo que, o sea, estos pequeños retos de qué pongo, qué escribo, creo que ya no son nada cuando te das cuenta que sí funciona, ¿no? Sí, y agarras ya como tu propio ritmo y una cierta autoconfianza de lo podré hacer, ¿no? Y si perder el miedo al dislike y al comentario, claro, hater, que invariablemente va a haber. O sea, claro, eso no se evita jamás. Que al final de cuentas yo creo que nunca debes de ponerte en el punto de mi contenido está funcionando, todo lo que suba va a ser muy bueno y no me importa la gente lo que diga de mí, ¿no? Yo soy una persona que sí lee los comentarios, a veces no los leo todos, pero sobre todo en los gameplays sí me he hecho todos y a veces hago corajes o a veces me pongo muy contento, pero yo creo que nunca debes estar sobre un altar y decir ya estoy en la cima, ¿no? O ya tengo más suscriptores que fulanito o ya soy más famoso. Yo creo que el verdadero corazón de YouTube es estar
buscándole constantemente hasta que la gente quiera, porque se ha dado mucho el caso de youtubers que dicen, ya estoy en la cima, pues ya no subo video 2 meses, ¿no? Total, no pasa nada. Sí, no pasa nada, pues y no, ¿cuál es el resultado? Cuando quieren regresar, ya no es lo mismo, entonces ahí, échenle un ojo a eso. Y precisamente una de las ventajas o desventajas de YouTube, dependiendo cómo lo veas, es esta interacción tan inmediata. Antes, por ejemplo, en la tele antigua era de, pues hasta que te manden cartas por correo, cuando le escribías a Chabelo, te enterarías qué pensaban del programa. Ahorita es, sacas el video y al minuto ya tienes una respuesta del público, si le gustó o no le gustó. A veces puede ser nada más el like, o a veces sí te dejan el comentario donde ya algunos desarrollan más su argumento, otros simplemente, pinche puñetas, eres un poser. Sí, muchas veces hay gente que dice que no le hagas tanto caso a este espacio de comentarios, pero yo creo que yo tengo fe, o bueno, tengo una creencia que si la mayoría de comentarios están hablando bien de ti, entonces es un buen contenido. Si la mitad o más de la mitad ya te está diciendo algo y todos están de acuerdo, si es así como que un foco rojo, ¿no? Sí, y creo que también tienes que aprender a distinguir los comentarios que sí tienen un propósito y un sentido a los de me cagas, tú, gracias, claro, ni modo, no te voy a caer bien, pero si es un comentario que dice, oye, es que la música de fondo se oye más que tu voz, dices, ah, creo que eso tal vez sí tiene razón, a ver, deja check, ah, sí, me mames, la cagué en la edición y le dejé más alta la música. Sí, claro, hace poco hice un video comentando sobre el doblaje de youtubers, y pues la mayoría eran echándome pero tierra en todo lo que da, ¿no? Pero las visitas eran buenas y los likes eran buenos, y como dices, la mayoría pues eran prácticamente sin fundamentos, y había otros que sí me echaban tierra con fundamentos, que también hay sí que contestarle, hay que aceptar cuando sí tienen razón, sí, pero sí, les digo, cuando la mayoría va bien, va light, todo vas para adelante. ¿Tú crees que sea necesario o deba de ser una parte esencial de cualquiera que se dedique a crear contenido para YouTube saber manejar estas cuestiones? Porque sería muy fácil para muchos nada más subir el video, dejarlo arriba y ya. Si me pagan o no me pagan, si monetizo o no me monetizo, ya no me interesa tanto, nada más me gusta subir cosas. O si necesitas como ver bien, porque bueno, Google te da 50,000 métricas y cuando subes un video le puedes ver quién lo vio, de qué país. ¿Sabes qué países se están viendo? Entonces igual y puedes meter ahí algún chiste sobre argentinos tal vez, o mencionar algo de Chile quizás. Yo creo que las dos cosas son importantes hasta cierto punto. Yo noto que youtubers que apenas van empezando se clavan mucho en esa onda de los dislikes, y es que me dieron un dislike más y en el pasado tuve 16 y en este tuve 17, ya no sé qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Pero pues apenas van empezando, ¿no? Pero ya cuando vas más adelante, yo creo que hay youtubers que también se dan un lujo, ya no importa si los comentarios están llenos de tierra, ya son youtubers grandes que tienen millones de vistas, no se van a poner a leer todos los comentarios, pero creo que sí debe de haber un momento donde le tomes ya cierta importancia, cuando empiezas a verlo como trabajo. Sí. Cuando vas empezando, yo creo que debes de tomarlo más como un hobby, como ahí está mi canal de YouTube y sí sigo subiendo contenido, pero tengo este otro proyecto, ¿no? Uh-huh. Ya cuando ves que YouTube ya está creciendo tu canal, yo creo que ya debes de tomarle un poquito más seriedad, estar atento a los comentarios, a las métricas, ya cuando realmente te dedicas a eso, ¿no? Que al final son herramientas para mejorar tu propio contenido. Sí, claro, claro. Y de todo el contenido que creas y que desarrollas, ¿alguno en particular que digas, me divierte más hacer ese tipo de videos? Digo, no que rechaces o discrimines tus propios videos, vaya, pero hay algunos, por ejemplo, aquí cuando hacemos los martes de Lego, son cansadísimos porque te tardas unas 3-4 horas en armarlo, después viene la edición. O sea, es como una producción más larga que la disfruto enormemente, pero sí digo, esto sí es como un poco más pesado que el resto del contenido. Está el caso de estos videos que ahorita están viendo, que es... El guión me divierte muchísimo, no me tardo nada en escribir el guión, pero la edición me mata. O
sea, la edición sí es, sobre todo, ponerle esas imágenes que están viendo que están pasando rápido, es estar buscando una imagen en HD para que se vea bien. Pues una imagen que esté representando lo que esté diciendo. Entonces, antes me lo aventaba solo, ahorita ya tengo gente que me ayude, afortunadamente, y gracias a, gracias a Dios, que es una bendición enorme. Sí. Pero sí, era el momento que más, pues, no me disgustaba, porque al final me encantaba cómo quedaba el resultado final, ¿no? Pero sí era muy cansado. Era muy cansado esos tiempos. Y ahorita tienes gameplays en PD Games. Tienes las noticias, tienes las historias de los personajes, historias de franquicias. ¿Qué otro contenido te gustaría poder incluir en tu repertorio? Hay mucho que dejé en la caja de café que a mí me encantaría meterle. Que todavía estoy viendo cómo lo traigo de regreso. Y otras ideas, más, un poquito más tirarle un medio, como ir a eventos, cubrir. Yo creo que no he dejado este sueño de que de verdad sea un medio de noticias, un medio que de verdad tenga esta información. Pero también yo creo que ya con todos los, con todas las semanas o meses que llevo con estos canales, yo creo que la esencia de Fede Lobo también es traerte de otra forma la información, ¿no? Porque puede ser muy informativo y muy serio, pero yo creo que esos medios ya existen. O sea, si el Fede Lobo se transforma en algo serio, algo informativo, yo creo que ya no sería el Fede Lobo. Ya sería adaptarse a los medios convencionales. Yo creo que el Fede Lobo no es no, así. Y en general no creo que los medios debamos ir hacia atrás. Creo que ya tuvimos este avance, ya rompimos muchas de las cadenas que tiene un canal de televisión propiamente, porque ya no tienes este horario, ya no tienes que dejarlo de 24 minutos exactos porque los comerciales, porque esto. Creo que hemos avanzado mucho y YouTube nos ha dado, bueno, internet en general, porque hay otras plataformas. Sabine, o sea, si te gusta, no te gusta el video y te gusta el audio, tienes Listen to My Radio. O sea, hay como muchas herramientas para generar contenido y ponerlo allá afuera. Hemos compartido algunas coberturas, ahí estuvimos en BlizzCon, que son de mis memorias más felices, porque neta BlizzCon tiene un ambiente increíble. Si nunca han ido a una y son fans de los videojuegos, ahorren y vayan a una, porque BlizzCon te gana. Sí, sobre todo la gente. Sobre todo la gente, me impresionó porque yo nunca he jugado en PC, siempre he jugado en consola. O sea, tienes que saber de Diablo porque es un nombre muy fuerte, sabes que existe StarCraft porque también es un nombre muy fuerte, pero nunca lo había vivido de cerca. Entonces, la primera vez que entramos a esa BlizzCon del 2013 fue como ¡wow! Sí, un mundo totalmente nuevo, ¿no? Totalmente nuevo. También hemos estado ahí en el EGS. Entonces, creo que sí hay mucho material. Evidentemente, México no es un país que tenga la misma industria que Estados Unidos, vaya. Pero tenemos dos, tres eventillos por ahí que también han sido, pues, buenos para la comunidad gamer. Sí, y lo que decías hace rato de ya transformarse, hasta los mismos medios convencionales se han transformado, ¿no? Has visto, sí, que antes eran periodistas que nada más escribían o que hacían reseñas serias, ahorita están adoptando el método de un blogger, ¿no? Exacto. Hasta ciertos videitos son de, me pongo de este lado, digo una cosa, me pongo de este lado, digo, digo algo chistoso acá. Puede ser triste porque ya ciertos medios escritos que ya a mí me encantaban ya desaparecieron. Pero pues ya se transformaron, ya es otra onda, ¿no? Sí, es que la realidad es que nadie lee y llora menos, ¿no? Entonces, creo que está bien adaptarse a lo que la audiencia está consumiendo. Pero también creo que la información ahí va a estar, ¿no? La información es información. Lo quieres como números duros, puedes entrar a Wikipedia o a IMDb o cualquiera de estas páginas que son información, ¿no? Inclusive hay IGN, que el juego fue lanzado tal día, lo desarrolló tal compañía y ya, ¿no? Pero creo que también el truco de esto, el chiste de esto, es meterle tu propio sabor, porque la información es la misma. Por ejemplo, Doom, ya salió el nuevo Doom. Ajá, todos podemos decir, salió tal fecha, tiene estos mapas, la campaña se trata de esto, tienes estas armas, y el gameplay es un first person shooter en corredores o en arenas abiertas. Claro. Pero, y si ya le metes más, si le metes tu propia personalidad, creo que es donde se transforma y se hace algo bastante padre sin perder la información de fondo. Claro, yo el estilo que le he puesto al canal del Fede Lobo es sobre todo
que no se nos olvide lo que son los videojuegos. Cuando yo jugaba de niño, sí me encantaba saber datos, sí me encantaba saber quién lo creó, pero al final de cuentas lo que más me encantaba de todo eso era divertirse. Y ahorita creo que se está olvidando mucho eso en todos lados, ¿eh? Desde el que está jugando hasta el medio informativo, hasta el youtuber que lo hace por dinero. O sea, los videojuegos no eran para ganar dinero, los videojuegos no eran para pelear, los videojuegos no eran para declararse la guerra, sí, mucho menos eran para yo soy más profesional que tú y tú apenas estás entrando a este negocio. No, claro que no, los videojuegos son para divertirse, los videojuegos son para saber una historia, para clavarte, para sentir emociones. Esos son los videojuegos y es lo que yo quiero plasmar, dar información, jugar el videojuego, pero sin que se nos olvide realmente el para qué son o por qué son, ¿no? Entonces, sí, no, y yo creo que es uno de los medios de entretenimiento, posiblemente es el medio más único que existe. Sí, mi primera pasión son los cómics, eso siempre va a ser así, pero a diferencia del cómic y del cine y de la tele y de cualquier otra forma de entretenimiento, creo que los videojuegos tienen algo muy, muy esencial que nadie más tiene. Tú tienes el control. Claro. Tú interactúas directamente. Sí, a veces va a haber cutscenes de 4 horas como el Metal Gear Guns of the Patriots. Pero va a terminar ese cutscene y tú vas a tener el mando. Tú vas a poder influenciar. Por ejemplo, Until Dawn, ¿no? Siempre pasan las películas de terror donde dices, no abras esa puerta, güey, que no abras. ¡Chinga! Te estoy diciendo que no la abras. Y en Until Dawn tú ya podías tomar esa decisión de, claro, no, me voy por la derecha. Te das cuenta que no es tan fácil, ¿no? Esa toma de decisiones. ¿Qué? Fue bueno, para mí me gustó Until Dawn. A mí también. No se jugaba mucho, pero... Yo me atreví a decir que era que podría aspirar a uno de los... al top 5 de los juegos del año y la gente se me echó encima, pero yo creo que sí. Yo creo que por las mecánicas sí, porque era... es algo que no habíamos tenido tanto. Y ahí tenemos juegos muy gráficos como Heavy Rain, Beyond Two Souls, que se enfocan mucho más en la historia que en un gameplay frenético como puede ser un hack and slash. Claro. Pero sí, y bueno, ya vamos rumbo al final de esta plática porque evidentemente el señor Fede Lobo es una persona ocupada y porque si no esto se alargaría unas 50,000 horas de tantas cosas que se pueden platicar. Pero algo que todavía te falte adicional a lo que ya mencionas, que te gustaría darle como todavía este toque más informativo para realizar ese sueño de ser un medio profesional que para mí y para muchos ya lo... ya lo son, no solo tú, sino toda esta camada, esta generación de youtubers mexicanos que han hecho mucho por el gaming y por la comunidad de videojugadores y que los vemos en eventos, los vemos cómo llevan gente a estos eventos y es donde dices, no les puedo reclamar nada. Sí, tal vez no sepas todos los nombres, tal vez no sepas todos los juegos, todas las compañías, pero estás haciendo que la gente juegue porque quieren emularte. Y ahí tienes casos como Minecraft. Minecraft no sería lo que es hoy en día si no hubiera tantos youtubers jugando. Sí, o sea, yo creo que hay dos tipos, mucha gente compara, o sea, que los medios informativos son mejores o que los gameplays son mejores, bueno, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Son diferentes formas de abordar los videojuegos, pero al final de cuentas, si el objetivo es hacer que la gente vea el juego, lo conozca y lo juegue, pues los gameplays yo creo que funcionan bastante bien, no sé si mejor, no sé si peor, no sé si menospreciado el videojuego, pero al final de cuentas cumple el objetivo, ¿no? Yo de chavo, cuando tenía, bueno, 15 años, ya parece que tengo 40 años, pero cuando yo tenía 15 años o 16, veía YouTube, veía videos en internet para conocer cómo era el juego y saber si sí valía la pena, ¿no? Yo fui muy atrás, más bien como a los 19, 20 años. Sí, porque YouTube es del 2006. Sí, exactamente. Sí, más o menos. Sí, es que era lo que te decía, no hay forma de engañar. Si yo quiero saber, por ejemplo, pensé que era el cuadro de Batman del principio. Es que Arkham City empieza con una pintura. Ajá, sí, sí, sí. Que bien épica. Cuando tienes las misiones de Gatúbela, si no, pues empieza con la captura de Bruce Wayne. Uh-huh. Pero bueno, el punto es... si yo hubiera querido saber cómo diablos es Arkham Knight, ahí lo estoy viendo en tu gameplay. Y así ya puedo saber cómo es el juego, más allá de que la revista diga, no, pues es que es un juego de beat 'em up y ya haces combos y aprietas el botón, haces un contraataque, pero no me está diciendo nada. Igual y me pone un par de fotos por ahí, pero al final verlo así, más allá de cómo lo juegues, es como, bueno, igual y él no lo sabe jugar o lo está jugando muy bien, da igual, pero estoy viendo el juego. Y eso ya es
le da mucho más valor. Y te, tuviste, creo que un promedio de 30,000 views en cada video de Arkham Knight, ¿no? Así. Más o menos por ahí. Por ahí. Pero sí, o sea, ahí. Hace 20 por 30,000, ¿no? Así también. 600,000 reproducciones. Sí, pero es un medio auténtico. Les digo, yo cuando empezó toda esta era de YouTube, yo empecé a buscar estos gameplays para saber, porque los juegos ya ahí empezaban a costar un ojo de la cara, entonces tenías que ver el juego para convencerte, ¿no? Porque sí, los medios pueden decirte una cosa, los artículos, pero ver el juego, sentirlo, ya es otro sobre plan. Todo porque recuerden que esto es muy subjetivo, igual a mí me gustó y voy a ser más benevolente con la calificación, y si no me gustó, igual y me mancho más y soy más exigente y me pongo más estricto. Fede, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que te hayas divertido tanto como nosotros y como seguramente ustedes lo van a hacer. Así que si quieren seguir los dos canales, son Fede Lobo y Fede Games. Soy Fede Lobo en Twitter. Soy Fede Lobo en Twitter, soy Fede Lobo en Facebook y en Twitch me pueden encontrar como el Fede Lobo. De cualquier forma, todos los enlaces van a estar en la descripción para que no se los pierdan. Y ahí estén muy al pendiente porque se rifa bastante y seguramente ya estoy organizando ahí la reta masiva de Overwatch. Nada más falta que todos nos pongamos de acuerdo en qué versión va a ser. Claro. Porque todos votan por PC, entonces ahí el que es la oveja consolera de la familia soy yo. Pero pero sí, sin duda, ahí va a haber muchas, muchas sorpresas en The Fortress. Pede, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y nos vemos mañana para el martes de Lego y el viernes para viernes de cómics. Nos encuentran como Fortress YT. Y recuerden que al principio y al final del video hay un botón rojo que dice suscríbete. Píquenle ahí para que sean parte de esta familia y puedan disfrutar de cuando subimos un nuevo video con un nuevo invitado. Pues ya es todo y nos vemos. Bye. Bye.